en minutos. La entrevista con Beto Díaz. En minutos, 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 la entrevista con Beto. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al canal Vox Move. Soy Beto Díaz y estamos en este espacio de entrevistas de aquellos líderes sociales que están en las regiones, en diferentes escenarios, aportando y construyendo país. Y en esta ocasión nos acompaña Lorena Murcia y quiero darle la bienvenida. Lorena, bienvenida a Palabras Más y gracias por sacar estos 30 minutos para compartir pues lo que usted viene haciendo, su trayectoria y lo que ha venido haciendo por las víctimas. Bienvenida a Palabras Más. Bueno, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Muy agradecida por este espacio, un espacio necesario para poder hablar de lo que está pasando en nuestro país, para poder contar las cosas como son. Y nada, muchísimas gracias y siempre estamos prestos acá. Bueno, Lorena, yo quiero que le contemos a la gente que se conecta hasta ahora quién es Lorena Murcia, qué ha venido trabajando, cuál ha sido sus luchas. Cuéntenos un poco a los que nos se conectan a esta hora a través del canal Vox Move su historia. Bueno, Lorena Murcia. Lorena Murcia es una mujer, mamá, tengo dos hijos, una mujer que ha sufrido muchísimo por el tema de la violencia, pero es una mujer que no se ha quedado ahí en su papel de víctima, es una mujer que ha salido adelante, que ha seguido luchando para que muchas otras mujeres no pasen por lo que pasé yo. Yo fui reclutada por las FARC, fui abusada sexualmente, obligada a abortar, y aún a pesar de todas estas situaciones decidí salir adelante, decidí prepararme, decidí estudiar. Y Lorena Murcia hoy en día es una mujer que lucha por sus derechos, lucha por los derechos de muchas otras mujeres, una mujer que no se rinde fácilmente, una mujer que quiere salir adelante, que quiere prepararse, que quiere ser una gran persona, que quiere marcar huella y dejar una huella muy positiva en nuestro país y ayudar a construir país. Esa es Lorena Murcia. Días se ha hablado, bueno, el ministro de Defensa ayer precisamente hablaba sobre los niños en la guerra y hablaba de que eran máquinas de guerra. ¿Usted qué puede decir al respecto? Ya que usted dice fue reclutada siendo menor de edad, ¿cuál es el contexto en el que realmente los niños se encuentran en medio de la guerra? Bueno, aclarar que el ministro, pues claramente él dijo era que no eran máquinas de guerra, sino que en los grupos armados ilegales formaban a los niños como máquinas de guerra, que es muy diferente a la expresión de que son máquinas de guerra. Y él está hablando la verdad, porque los grupos armados ilegales se llevan los niños que son inocentes, los niños que están llenos de sueños, de ilusiones, de querer estudiar, de querer salir adelante, y que tienen muchas cosas en mente por hacer, y un grupo armado ilegal se los lleva, y efectivamente lo que hace es formarlos en máquinas de guerra, máquinas para matar. Y eso no es una verdad que se puede ocultar en un país tan violento y un país que tiene tantos niños que fueron reclutados y que están siendo reclutados por los grupos armados ilegales. Entonces, no es mentira, es una verdad que se debe contar, se debe decir abiertamente, porque efectivamente los grupos armados ilegales lo que hacen es coger los niños de escudos de cañón. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los utilizan
los instruyen y los enseñan a matar, los enseñan a no sentir dolor, los enseñan a no sentir dolor por la persona que tienen al lado, a no sentir compasión por el prójimo. Entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo y respaldo al ministro rotundamente, porque creo que efectivamente en este país se tiene que seguir defendiendo a los menores, y yo respaldo rotundamente el ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, porque es la verdad, y el deber del Estado es proteger la soberanía y atacar de frente a los grupos armados ilegales y no permitir que se escuden con los menores de edad, porque el delito lo están cometiendo estos grupos ilegales al reclutar los menores y llevárselos a estos grupos armados ilegales. Entonces, mi respaldo total al ministro de Defensa. Hoy en nuestro debate estábamos hablando acerca de la justicia en Colombia, Lorena. ¿Usted cree que la justicia especial para la paz ha sido realmente, ha impartido justicia, o por el contrario, usted cree que no, que esto ha sido más un escenario para, pues no sé, para no hacer justicia precisamente? Mira, lo que pasa es que en este país, lamentablemente, la justicia está sesgada, la justicia está politizada, y la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal hecho por subversivos, hecho por las FARC, a favor de las FARC, y en nada, en absoluto, tiene ganas de hacer justicia en este país. Es un tribunal amañado para favorecer terroristas, para encubrir a terroristas, para permitirle que se vayan a retomar las armas, como lo hizo la JEP con Jesús Santrich, con el Paisa, con Iván Márquez. Entonces, un tribunal que se ha hecho para defender a terroristas, para desproteger las víctimas, para burlarse del dolor de las víctimas y para seguir pretendiendo tapar todos estos delitos de lesa humanidad que cometió este grupo armado ilegal. Creo que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha enfocado más, y respeto muchísimo, quiero aclarar, respeto muchísimo a las víctimas de los falsos positivos, a las mamás que perdieron a sus hijos en este atroz crimen, pero creo que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha enfocado más en los falsos positivos que en las víctimas de las FARC, por la cual fue creado ese tribunal, porque ese tribunal fue creado por el acuerdo que firmó las FARC con el gobierno nacional, y gracias a eso fue que se creó este tribunal, especialmente para condenar, para buscar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de las FARC, y que en ello pues se vinieron otra clase de delitos que iban a investigar, como los falsos positivos, casos, otros casos ajenos al grupo armado ilegal. Pero recordemos que la JEP fue creada para eso, para garantizar verdad y justicia a las víctimas de las FARC. Y la JEP no, hasta el momento lleva 4 años y algo, y no ha hecho absolutamente nada por las víctimas de las FARC. Entonces no ha mostrado verdad, lo único que ha hecho es cambiar los nombres de los delitos, al secuestro ya son retenciones, al reclutamiento de menores, entonces ya no es reclutamiento de menores, sino otro delito, a la violencia sexual, entonces no es violencia sexual, sino reproducción a muy temprana edad. Entonces, todas estas cosas que quieren maquillar los delitos y no llamarlos por su nombre, no ser ejemplares con la justicia, creo que es un tribunal que no es garante de verdad, no es garante de justicia en nuestro país, y yo como víctima, Lorena Murcia, no creo en el Tribunal Especial para la Paz, no creo en esta justicia que solamente quiere favorecer a los terroristas, donde no hay espacio para las víctimas que denunciamos, no hay protección para las víctimas que estamos denunciando de frente a estos criminales. No confío en un tribunal que permite que los victimarios se burlen de sus víctimas en las comparecencias que han hecho. No estoy de acuerdo que la JEP permita que estos terroristas, que estos violadores se burlen del dolor de las víctimas tan descaradamente, y que la JEP lo permita. Entonces, yo no creo en este Tribunal Especial para la Paz. Creo que hay que reformarlo, creo que tiene muchas cosas que no están bien hechas, creo que definitivamente en ese tribunal no hay ninguna garantía para las víctimas, ni de abuso sexual, ni de reclutamiento, ni de secuestro, ni de ningún delito, porque es un tribunal que quiere favorecer a los terroristas, y contra eso, ¿quién lucha? Volviendo un poco al tema, ¿por qué usted llegó a las FARC, Lorena? ¿Por cómo la reclutaron? Cuéntenos un poco esa historia de que vive un niño. ¿Qué oportunidades tienen ustedes o un niño en las regiones en donde las FARC operan?
o los grupos armados, el ELN y demás organizaciones. ¿Cuáles son las oportunidades que hay del Estado, por ejemplo, para esos niños que están hoy en esas regiones? Bueno, lamentablemente hay regiones en Colombia donde no hay presencia del Estado, donde no hay presencia de las fuerzas militares, donde lamentablemente hay muchas carencias, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, donde los grupos armados ilegales se aprovechan de estas circunstancias para raptarse los niños y llevárselos a una guerra que no les pertenece, donde se los llevan para asesinarlos y ponerlos como escudos para ellos poder hacer todos estos atentados terroristas que penetra pues las FARC y los demás grupos armados ilegales. Y lamentablemente los niños no llegamos a las FARC, los niños nos llevan obligados a las FARC, que es diferente. Entonces yo fui reclutada cuando tenía 10 años de edad por las FARC, donde fui sometida a muchos vejámenes, mucho dolor, mucho sufrimiento, donde así como yo sufrí, muchísimos otros niños también padecieron cosas peores a las que yo viví, que ya en su mayoría pues conocen esta historia tan lamentable, tan triste, pero ¿qué rescatamos de esta historia? De que afortunadamente logré salir con vida para contar las atrocidades que vivimos las mujeres al interior de estos grupos armados ilegales, que es importante no olvidar y recordar a Colombia que sí sucedieron esos delitos, que no se pueden quedar en la impunidad. Y lamentablemente, como lo inicié, en esos territorios el abandono es absoluto, el abandono es total, donde los niños tenemos sueños, metas, como cualquier otro niño, pero lamentablemente los grupos armados ilegales nos arrebataron nuestros sueños, nos arrebataron la posibilidad de decidir qué queríamos en la vida. Y creo que lo que hicieron fue pausarnos los sueños, atrasarnos en las metas, pero que nunca es tarde para volver a empezar, aún a pesar de los sufrimientos y de las cosas y el calvario que sufrimos al interior de los grupos armados ilegales. Lorena, ¿cuál cree usted que debe ser la solución? Porque mire, duramos en el gobierno de Uribe, arrancamos con el tema bueno, confrontación, fuerzas militares en contra, hubo una disminución, después vino el proceso de paz de Santos, se han usado los dos mecanismos, la fuerza y el diálogo, y ninguno ha tenido éxito. ¿Cuál cree usted entonces que debe ser pues cómo se debe manejar? Usted que vivió en carne propia, pues todo el tema del reclutamiento, lo que debe empezar a manejar el Estado o lo que deben de estar pensando los nuevos liderazgos que están involucrados en el tema político, los nuevos líderes nacionales. Mira, yo creo que en Colombia se deben implementar muchos mecanismos en prevención de reclutamiento. El primordial, que el Estado tenga presencia en todo el territorio nacional. ¿Cómo? Con educación, con fuerzas militares, con policía, ¿Pero centros usted de cree que eso salud. sí se va a lograr, Lorena? Mire, Y yo creo los que, gobiernos, mira, vea, los gobiernos lo que no creo, es pasa. decir, no, son incapaces, son incapaces de generar esos derechos que por constitución nos pertenecen, incluso en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, incluso el acceso a la educación es difícil. Entonces, sería lo ideal, pero ¿usted sí cree que eso se logre en algún momento? Yo creo que sí se puede lograr con una buena implementación de esos derechos, porque es que estudiar en las ciudades es mucho más factible que estudiar en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo los grupos armados ilegales no permiten que lleguen los maestros hasta los pueblos, hasta los caseríos a dictarle clase a los niños. Entonces hay una barrera porque los grupos armados ilegales quieren tener soberanía sobre esos territorios donde el Estado no tiene presencia. Y donde los maestros tienen que salir porque son amenazados, porque no permiten que se lleven a sus alumnos de sus aulas. Entonces, ¿qué se tiene que combatir esto? Los grupos armados ilegales. Exterminando los grupos armados ilegales, ¿cómo? Haciendo presencia de las fuerzas militares en los territorios olvidados. Porque donde hay fuerzas militares, las FARC tiene muy poco acceso a los niños, a la educación de los niños. Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar con tener presencia de nuestras fuerzas militares en todo el territorio nacional, para así prevenir un poco que esos grupos armados ilegales entren a los pueblos, amenacen a los maestros, amenacen a los médicos, a las enfermeras que intentan hacer algo en estos pueblos tan olvidados que hay. Le pongo un caso muy sencillo, en mi pueblo. En mi pueblo el ejército iba cada año, yo creería, y cada año que iba, pero las FARC tenía un año completo para hacer una
pedagogía en contra de las fuerzas militares, donde los campesinos le tenían pavor al ejército porque creían que venían a asesinarlos, que venían a sacarlos de sus casas, que venían a torturarlos, que venían a llevarse a sus hijos. Pero entonces las FARC tenía una ventaja de un año para adoctrinar los pueblos y convencerlos de que el ejército y que el Estado era el malo y que ellos eran los buenos. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo yo? Que las fuerzas militares estén en todos los territorios, pero que no vayan cada año, sino que estén en presencia todo el año en esos territorios, para así quitarles esa ventaja que tiene las FARC en esos territorios de pedagogía de izquierda a los campesinos, y meterles amenazas, a meterles terror para que el campesino crea que el Estado es el malo. Entonces, yo era una convencida que el Estado era el malo, que por culpa del Estado las FARC me ha reclutado a las FARC, las FARC me ha reclutado a los 10 años. Yo estaba convencida de eso, hasta que no salí y conocí lo que estaba sucediendo. Creo que en este momento, y no se puede decir que el Estado es el malo, porque el Estado está haciendo la mejor función posible que puede, que estos grupos armados ilegales se aprovechen de estos vacíos que hay como en cualquier Estado, porque ningún Estado es perfecto, tenemos que decirlo, pues hay muchas falencias. Obviamente, el blanco de los grupos armados ilegales, que son los niños, porque son muy fáciles de adoctrinar, porque tienen soldados para 4 o 5 años, para 10 años, porque son niños en materia de formación, donde ellos los van a poder manipular a su antojo. Entonces, los niños siempre van a ser el blanco de los grupos armados ilegales terroristas de este país. Pero, ¿usted cómo logró salir, digamos, de las FARC o de este reclutamiento en donde usted estaba, Lorena? Mira, vean, yo me logré salir de las FARC porque me escapé y me entregué al Ejército Nacional. Entonces, por eso digo que es tan necesario la presencia de las fuerzas militares en los territorios. Si yo no hubiera tenido presencia del Ejército donde estaba, pues obviamente no me hubiera podido escapar de las FARC y no hubiera encontrado una protección en el Estado, que en este caso lo representaban las fuerzas militares. Entonces yo me pude volar gracias a eso, a la presencia de las fuerzas militares, gracias a esa oportunidad que vi para poderme volar y que yo sabía que iba a llegar ahí, que ahí iban a resguardar mi vida. Entonces, por eso es tan importante y por eso siempre lo digo. Yo logré escaparme gracias al Estado colombiano, gracias a las fuerzas militares. Y rotundamente voy a agradecer porque gracias a ellos hoy en día estoy viva para poder contar todas las atrocidades que se vivían y se viven en este momento al interior de los grupos armados ilegales. Entonces, por eso hago tanto énfasis que las fuerzas militares deben de hacer presencia en todo el territorio nacional y no permitir que nadie venga a sesgar nuestras fuerzas militares, porque obviamente como cualquier institución va a tener muchísimos errores, porque ninguna institución es perfecta, ningún ser humano es perfecto, es la ley de la vida. Pero que gracias a ello muchas personas logramos escapar de estos grupos armados ilegales porque estaba el ejército cercano, porque había un campamento del ejército cerca, se hacían buenos cálculos y se lograba llegar hasta ellos y poder resguardar la vida, porque si uno se volaba, pues si las FARC lo cogía a uno, pues ¿cuál era la sanción? Muerte. De una vez pues era asesinado o sancionado, torturado, mejor dicho, sometido a múltiples cosas atroces que no quisiera que ningún otro ser humano viviera. Entonces, por eso siempre lo he dicho, mi libertad se la debo al Ejército Nacional, que logré escaparme y ellos pues resguardaron mi vida y protegieron mi vida, y por eso hoy en día tengo la voz que tengo para poder denunciar ferozmente todos estos delitos que cometen los grupos armados ilegales. Se conmemoró el Día de la Mujer, hubo quemas por parte pues de algunas organizaciones de mujeres que, bueno, se toman el poder, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Y no sé si usted comparte la visión de ellas en este, o usted apoya este tipo de conmemoraciones como lo que hicieron las pasadas marchas algunos grupos feministas en Bogotá. No sé usted qué impresión tenga de ello. Mira, yo soy totalmente ajena a esta clase de protestas donde se generan violencia, donde se agrede la integridad de la mujer, porque yo no soy una convencida que al mostrar mi cuerpo estoy exigiendo un derecho. Yo soy una convencida que para poder garantizar mis derechos no necesito atropellar los derechos de los demás, y mucho menos querer destruir al sexo masculino, porque creo que
Yo tengo un hijo varón y no quisiera que ninguna mujer me lo agreda por ser simplemente hombre. Entonces yo no comparto estas políticas de los radicalismos de las mujeres que dicen defender los derechos de las mujeres, porque esta no es la manera de defender los derechos de las mujeres, dañando la ciudad, dañando lo que es de todos los ciudadanos, saliendo a las calles a quemar las iglesias. Yo no estoy de acuerdo con esta política que se hace de protesta, porque no me gusta la protesta con violencia. Creo que unos tienen su derecho de protestar, pero sin agredir a la persona que tengo al lado, sin agredir los derechos de las demás personas, y mucho menos tratando de agredir el sexo masculino, porque a mí, yo tengo un esposo maravilloso, tengo un hijo que lo amo con toda mi vida, lo amo con toda mi alma, tengo una hija también que la amo con toda mi alma, y no quisiera ver a mi hija mostrando sus pechos en las calles, quemando las puertas, dañando las estaciones de Transmilenio, porque quiere luchar por sus derechos. No, yo no comparto eso, o que mucho menos vayan a agredir a mi hijo como agredieron el camarógrafo de la periodista, simplemente porque es hombre. Entonces no estoy de acuerdo tampoco con los letreros que ponen que mate a su papá, mate a su novio, mate a su hermano. ¿Qué es esto, por favor? Uno no exige derechos generando violencia y agrediendo al sexo opuesto. Entonces, no estoy de acuerdo con esas protestas, las condeno rotundamente. Me parece que es una cosa fuera de lugar, personas que realmente están mal psicológicamente, porque yo no las comparto, simplemente no estoy de acuerdo con esto. Reclamar los derechos entonces, Lorena. Yo creo que nosotras las mujeres que hemos sufrido tanto este tema de la violencia, hemos dado un bonito ejemplo. Yo creo que se pueden reclamar derechos mostrando la realidad del país con testimonios, tocando las puertas, leyendo la Constitución, leyendo las leyes, qué leyes nos pueden amparar, apelando a ellas, buscando la justicia que se ha hecho. Y creo que se puede buscar toda la defensa de derechos humanos a través de la ley, como se debe de ser, con la protección que tenemos todos los colombianos, que es la justicia, la ley, creer en ella. Lucharla sin generar más violencia. Yo creo que es la mejor manera, porque es que generando violencia, destruyendo la ciudad, odiando a la otra persona, no se exige ningún derecho. Yo creo que con la verdad, con la justicia y sobre todo no generando más violencia, se puede generar y se pueden buscar rescatar esos derechos que han sido vulnerados muchísimas veces, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y creo que la mejor manera es mostrando la realidad del país, mostrando las cosas como son, hablándolas y llamándolas por su nombre. Creo que es la mejor manera y no hay mejor manera que hacerlo con cultura, con honor, rescatando todo esto de la mujer, porque es que la mujer no es, es la persona que va a agredir y dañar la estación de Transmilenio. La mujer es la que cuenta su testimonio, la que busca ayudar a otras mujeres, la que hace la pedagogía de cómo se genera, cómo se reclama un derecho cuando se siente uno vulnerado. Entonces yo creo que la mejor manera es con la pedagogía, con el ejemplo y buscando en la justicia, en la ley, la garantía de esos derechos que uno como mujer siente que han sido vulnerados. ¿Qué reflexión se puede dejar entonces o qué esperanza, por decirlo de alguna manera, a los niños que hoy se encuentran reclutados con las FARC? ¿Usted cree que las FARC hoy están nuevamente con mucha fuerza dentro de estos territorios? ¿El Estado nuevamente dejó solo a estas comunidades y se siguen armando estos señores nuevamente y van a terminar teniendo cierta parte del territorio colombiano? Mira, yo creo, y lo he dicho ya con esta la segunda vez que lo he dicho, que el proceso de paz lo que hizo fue lo mismo que en la zona de distensión. Ampliarles el campo del territorio para que estos grupos armados ilegales crezcan su potencial en niños reclutados, en personas que entrenan diariamente estos grupos armados ilegales. Y yo creo que cuando se hace un acuerdo para favorecer a terroristas, estoy una convencida que en Colombia en este momento los grupos armados ilegales están más fortalecidos que nunca, porque lamentablemente nuestro ejército hace presencia en un territorio, entonces el cabildo indígena los secuestra, los amordaza y los humilla de esta manera y el ejército no puede cumplir su función que tiene constitucionalmente. Entonces, Cuando llega el ejército, al final cuando llega es a bombardear, mata niños, entonces ¿qué futuro o qué esperanza se le puede enviar a esos mira, niños? Es decir, no, lo que pasa es que no, así tampoco, mira. El ejército simplemente está haciendo
ejercer lo que constitucionalmente está. El ejército tiene que proteger la soberanía de los colombianos. Y si un grupo armado niños, ilegal entonces, se arma y secuestra y asesina, se recluta a los niños, se los lleva, el ejército tiene que actuar en defensa de los colombianos. El ejército no puede mandar una comisión a un campamento de las FARC a ver, a preguntar al campamento, oiga, usted tiene niños acá, es que lo vamos a bombardear mañana. Por favor, eso no se puede hacer. ¿Quién dijo eso? Aquí el delito entonces, no lo comete el ejército ni el Estado, el delito lo comete el grupo armado ilegal que se lleva a los niños a la fuerza a ponerlos de escudo de cañón, porque es que lamentablemente la izquierda hoy en día quiere meternos, que es que no podemos atacar a los grupos armados ilegales porque estamos violando el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿dónde estaba esa izquierda cuando nos secuestraron y todos? No, lamentablemente el Estado colombiano tiene que implementar estrategias para lograr sacar a estos niños de los grupos armados ilegales. ¿Cómo se hace esto? Militarizando a nivel nacional para que los niños tengan esa esperanza de luz, que se pueden escapar en cualquier momento de estos grupos armados ilegales. Porque es que aquí el Estado colombiano no está matando niños. Los que están matando a los niños son los grupos ilegales que se los llevan, los asesinan, los violentan, las mujeres las violan sexualmente. Pero mira, y entonces, otro extremo, Lorena, entonces, por ejemplo, ¿qué queremos decir entonces? Tenemos que permitir que las FARC sigan llevando a los niños y sigan creciendo su material de guerra, porque el ejército, el Estado colombiano no puede actuar porque una izquierda radical dice que no se puede atacar a los grupos terroristas que están sometiendo a los campesinos, que están amenazándolos, obligándolos a salir a protestar y agredir las fuerzas militares. Me parece incoherente que en este país crean que defender terroristas es defender el derecho internacional humanitario. Pero mira, al final cuando se logró, digamos, en la política de seguridad, se fue al otro extremo y llegamos al punto de que mataban luego inocentes para hacerlos pasar guerrilleros, que se conoció como los falsos positivos. Bueno, pero entonces yo te positivos. Hago otra pregunta. ¿Tú crees que en Colombia es la primera vez que se hacen estos dos bombardeos? No, yo no creo. Yo creo que toda se hacen la vida, constantemente. Toda, desde que comenzaron a contrarrestar los grupos armados ilegales, se han hecho esto. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder entrar y tomar control de los territorios. No es la primera vez que hacen un bombardeo en un territorio donde quizás pueden morir niños menores de edad. Eso ha pasado durante mucho tiempo. El problema es que ahora es que la izquierda dice que entonces, como las FARC firmó un acuerdo de paz, entonces no se puede volver a atacar a las disidencias de las FARC, porque es primera vez entonces que el Estado comete esta clase de acciones en contra de estos grupos terroristas. Esto no es primera vez, son muchos años atrás. Entonces, ¿dónde estaban estas personas que dicen hoy en día proteger los derechos de los niños cuando nos reclutaron, cuando asesinaron a cientos de niños al frente de nuestros ojos? Niños que lloraban simplemente por extrañar a la mamá y que simplemente lo mataban con un tiro de gracia por llorar y esperar a la mamá. Entonces, ¿qué queremos hoy en día? ¿La doble moral? ¿La memoria selectiva entonces? No, no se puede permitir eso en Colombia. ¿Qué mensaje entonces pueden recibir los niños hoy en día que están allá en esos territorios? Es decir, el único mensaje que salir. Yo les puedo enviar a estos niños que hoy en día están siendo reclutados por estos grupos armados ilegales, solamente la ayuda de Dios puede ayudarlos a salir de ese grupo armado ilegal, porque lamentablemente cuando un grupo ilegal se lleva un niño, el índice de que el niño se pueda volar de ese grupo armado ilegal es el 0,1% que salga vivo. Puede intentar volarse, sí, pero las FARC lo puede coger en cualquier momento y lo puede asesinar. Entonces, ¿qué se puede decir? Padres de familia, por favor, protejamos a nuestros niños. Si vemos que estamos en riesgo en ese territorio, salgámonos, protejamos a nuestros niños. Es mejor salir y despegarnos de una tierra y salvarle la vida a este pequeño. Yo hubiese querido que mi familia hubiese hecho eso conmigo. En el momento del más mínimo riesgo de que las FARC me iba a reclutar, yo hubiese preferido que mi mamá me hubiera agarrado de mi mano y me hubiera sacado a una ciudad a no pasar la atrocidad que tuve que pasar, a no tener que ver cómo asesinaron a mi hermano, a no tener que ver cómo asesinaron a mi abuela, que no tener que ver cómo desaparecieron a mis otros cuatro hermanos, a no tener que ver cómo asesinaban niños por comerse un pedazo de panela o simplemente por querer llorar, extrañar a la familia, extrañar a su mamá. Entonces yo hubiese preferido salir de mi territorio, dejar mi territorio y no haber sido reclutada por un grupo armado ilegal, porque es que los grupos armados ilegales realmente torturan a los niños, los asesinan, les hacen unas cosas que, vea, hoy me podría quedar yo eternidades contándole todas las atrocidades que vimos los niños en manos de un grupo armado ilegal.
Me parece penoso, vergonzoso, tener que ver que en un país los niños tenemos que pasar por esos grupos armados ilegales. Yo tengo dos hijos y nunca quisiera que mis hijos pasaran por un grupo ilegal, jamás en la vida, porque es que son cosas desastrosas que se están viviendo y lamentablemente siguen reclutando niños. Pero ustedes, ¿en qué consiste el reclutamiento de niños? En que lamentablemente en los territorios el ejército no puede estar porque las comunidades no permiten que las fuerzas militares tengan presencia, que el Estado haga presencia en esos territorios porque los grupos armados ilegales lamentablemente tienen sesgados a estos campesinos, tienen sesgados a estas comunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Protejamos a nuestros niños. ¿De cuál manera? Militaricemos el territorio nacional, démosles oportunidades a los niños de educación, démosles oportunidades a los padres de poder tener un cultivo. Un cultivo que no sea de coca. Démosles productos agrícolas que las personas puedan hacer. Hagamos presencia del Estado en los territorios abandonados. ¿Por qué no podemos hacerlo? Lo podemos hacer, pero lamentablemente hoy en día la memoria es selectiva y se favorecen a unas víctimas y a otras no. ¿Por qué a nosotras no nos favorece entonces los señores de la izquierda? ¿Por qué no protegen a las víctimas de abuso sexual? ¿Por qué no van y denuncian ante las cortes penales internacionales el abuso sexual a niñas? Que hoy en día somos mujeres, estamos denunciando al partido FARC y no nos dicen que estamos llenas de odio, ¿por qué no va y nos ponen allá y nos ayudan a denunciar a este grupo terrorista que se desmovilizó, que firmó un acuerdo amañado a favor de ellos? ¿Por qué la memoria selectiva? ¿Por qué la justicia tiene que ser para unos y para otros no? Entonces no podemos permitir que en Colombia se siga con esta metodología de las víctimas selectivas o de la justicia selectiva o de la memoria selectiva, porque lamentablemente en Colombia hay muchísimas víctimas. Muchísimos niños que lamentablemente somos los que pagamos los platos rotos de una guerra que la cual no nos pertenece. Los grupos armados ilegales que no se lleven los niños. ¿Por qué tienen que llevar los niños? Porque saben que si se llevan los niños tienen una izquierda que los defienden a capa y espada, que los van a permitir que crezcan en los territorios, que crezcan militarmente y que puedan tener un mejor dominio de todo el territorio nacional para poder cumplir su objetivo del narcotráfico, de secuestrar, de extorsionar, de seguir masacrando, de seguir torturando, de seguir atemorizando a los colombianos. Y no puede ser posible. Entonces, es la visión que tiene Lorena Murcia. Lorena, sus redes sociales, que la gente que nos esté viendo quiera seguirla a través de sus redes sociales. Claro que sí, no, vean. Muchísimas gracias de todas maneras por la invitación. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Lorenz con Z, Lorenz Murcia. En Facebook, en Instagram y en Twitter, donde claramente es una opinión propia que creo que en Colombia se necesitan estas clases de opiniones. Agradezco mucho por el espacio y nada, aquí tenemos que seguir con la pedagogía de que no se recluten los niños, de que no se lleven los niños, que se protejan los niños, pero no solamente los niños que les conviene, sino todos los niños, porque todos los niños somos garantes, todos los niños tienen los mismos derechos que cualquier un niño que vive en la ciudad, que vive en el campo, que vive en la finca, que vive donde viva, tiene los mismos derechos y deben de ser de igual manera y no ser Bueno, Lorena, quiero agradecerle este tiempo que ha tomado en su agenda para acompañarnos aquí en las entrevistas con Beto en Palabras Más del canal Vox Move. Ya saben ustedes, únanse a nuestra conversación en redes sociales en arroba canal Vox Move, arroba Palabras Más con doble S. Díganos, oiga, queremos escuchar un líder social en específico. Nosotros tratamos de contactarlos para que nos cuenten un poco esa parte de las regiones que ellos conocen, esos liderazgos que los han llevado hoy a levantar una voz y a contar sus historias. Yo quiero agradecerle, Lorena, muchísimas gracias. Yo creo que una gran conclusión del día de hoy en palabras es esa falta de justicia, una falta de esa justicia selectiva que decía Lorena. Creo que comparto esa visión y agradecerle nuevamente, Lorena, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y a ustedes que se conectaron, recuerden compartir este programa y los esperamos el próximo jueves 11:30 de la mañana con otra persona, otro líder de alguna región de Colombia para que nos cuente su historia, qué viene sucediendo, qué está pasando en el territorio. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves. Soy Beto Díaz, me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. Chao pues.